equipo será siempre el mejor. Corre, corre fuerte, estoy para quererte, mi vida te la doy sin condición. Saludar a nuestro candidato por el municipio de Cotoca, nuestro gran amigo Raúl Albi, y seguro ganador de estas elecciones subnacionales. Saludar a nuestro candidato a concejal, don Felipe Montero, la presencia. Gracias por la visita. Saludar a cada uno de estos niños que están presentes en esta escuela de Torre Fuerte. Saludar a al presidente y a mi hijo, el doctor Wilson Catorceno, a su esposa, que él es tan amante del fútbol, y gracias a él está esta escuela. Saludar a cada uno de los padres presentes en esta oportunidad, a cada uno de los invitados especiales, profesora, todavía concejal Carmen, saludos, gracias por estar presente con su cruz de madre acá en Torre Fuerte. Saludar a todos los niños y niñas, señora, señorita, presente. Dar la bienvenida para inaugurar este evento, el tercer aniversario de la Escuela de Torre Fuerte de los niños. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Primeramente, gracias a Dios por habernos tenido hoy acá en día todos juntos. Gracias a mi familia, que es un pilar fundamental para darnos fuerza y poder darles pilas acá a nuestra institución. Saludarle a nuestro amigo y candidato a alcalde del municipio de Cotoca, a nuestro amigo Raúl Alvis. Gracias por estar presente, a nuestro candidato concejal, nuestra concejal, la profe Carmen. Muchas gracias por asistir, a todos los padres de familia de la institución, de la escuela, que día a día cuando participamos y vamos a alegrarnos o vamos a sufrir con nuestros niños cuando van y ellos compiten, bien nos traemos una alegría o bien a veces nos venimos tristes, ¿no? Porque sabemos cómo es el fútbol, solo hay un ganador, pero estamos trabajando gracias a los profesores, al profe Fabio, al profe Michel, que son quienes están trabajando con nuestros niños, trabajando con trabajos especiales de primer nivel, trabajos que sí realmente ellos demuestran en el campo deportivo su crecimiento. Felicitar a todos los niños en su cumpleaños, en su aniversario, esta fiesta de todos nosotros. Estamos cumpliendo 3 años de fundación de nuestra institución. Todos nos dicen, hay una institución que se llama Deportivo Torre Fuerte, si todo el mundo hemos escuchado, ¿no? Que es de la villa, y muchos se confunden con nosotros, ¿no? A veces nos llaman y nos dicen, como el presidente es doctor también, pero es doctor abogado, nos llaman y nos dicen, doctor, tengo un delantero, un brasilero, tengo un argentino, tengo un paraguayo, tengo un lateral izquierdo, nos llaman para ofrecernos jugadores, pensando que somos la institución Deportivo Torre Fuerte, que es de la villa. No, la respuesta es, todavía no estamos, pero nuestro sueño y nuestras aspiraciones es llegar primeramente a una C, a la B, a la A, y de que Cotoca, mediante nuestra escuela, Club Atlético Torre Fuerte, representando a Cotoca, podamos llegar a tener un equipo en la primera. Ese es el sueño. Vamos a trabajar, vamos a luchar. Esperamos su apoyo de nuestro amigo Raúl Alvis en toda esta gestión. Dios quiera que estemos adentro para que nos pueda apoyar con toda la fuerza y asimismo podamos cumplir un objetivo. Felicidades, niños. Dios los bendiga. Sigamos trabajando como estamos. Yo me pongo muy contento cuando ganamos. ¿Qué es lo que nos dicen? Piscina, ¿no? Cada que ganamos tenemos que a veces hacer un esfuerzo y darle su alegría a los niños y su incentivo a todos los niños. Lo hago con mucho cariño
Me gusta verlo feliz. Me gusta que estén contentos. Y cuando estamos ahí, cuando ellos están compitiendo, pues bien, salimos tristes, pero mayormente hemos estado saliendo contentos. Acá vino Blooming, una institución muy formada. Vino una escuela, acá vino la escuela cuando jugamos la Copa Amistad, ¿no? No se les fue fácil a ellos, vinieron, nos empataron acá. Parecía un partido de primer nivel, parecía un partido como si estuviéramos jugando un clásico, ¿no? De alto nivel. Ahí me convencí mucho más y me dieron más fuerza para poder seguir y poder apoyándolo a todos los niños. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga en nuestro tercer aniversario. Gracias a los padres por confiar en nosotros, por traerlo a sus niños, por darnos la oportunidad de trabajarlo a sus niños. De seguro que vamos a seguir poniendo de la mejor nuestra parte para que nuestros niños puedan llegar a un alto nivel. Muchas gracias a todos y Dios los bendiga. La verdad que muy, muy contento, doctor Wilson, Hernán, por la invitación, por estar presente esta tarde-noche ya, acompañándolo en esta tercera velita que están apagando en su tercer aniversario de esta hermosa escuela de fútbol. La verdad que también nosotros como gobierno municipal hemos estado apoyando e incentivando a lo que es la práctica del fútbol. Dentro de todo lo que es la jurisdicción de Cotoca tenemos varias escuelas que en cierta forma dan oportunidades para que nuestros niños se puedan mostrar y puedan tener también alguna ventana o puerta para poder salir más adelante. La verdad es que nosotros tenemos muy buenas experiencias dentro de lo que es nuestra escuela municipal de fútbol a nivel municipal. Hemos sacado ya muchos jovencitos, han ido a ensayarse a Die Stronger, han ido también a Guavirá, han estado en otros clubes de ACF también acá en Santa Cruz. Y la verdad que ese era el objetivo que nosotros teníamos hace un poquito más de 4 años cuando iniciamos nuestra escuela de fútbol municipal. Y de ahí para adelante han comenzado a aparecer escuelas como esta, escuelas como Torrefuerte, escuelas que en cierta forma ayudan y dan oportunidades a todos nuestros niños. Felicitarlo de verdad al doctor Wilson, felicitarlo a su señor padre, a Hernán, por esa visión que ustedes han tenido en este lugar. Muchos los que conocemos y vivimos muchos años en este sector sabemos cómo era esto. Sabemos que pensar en que podíamos tener alguna escuela de fútbol acá en esta zona quizás era un sueño. Y no me va a dejar mentir, Baby, ¿dónde está mi amigo Baby? Ahí está Baby. Era la escuela Mapaiso, no, mano. Baby, era la cancha de Mapaiso. La verdad que este sector ha crecido bastante en estos últimos años. Sin duda, el tema de el programa de pavimentación que hemos realizado dentro de lo que es el trabajo municipal ha sido importante también para que este sector esté como esté ahora. Seguramente hay muchas necesidades todavía, seguro que sí, como en todas partes. Pero creo que lo importante es avanzar. Lo importante es programar, planificar y ejecutar y avanzar. Y eso es lo que hemos estado haciendo nosotros desde el Consejo Municipal en estos últimos 6 años, tratando siempre de apoyar toda la gestión del alcalde.